Imagina que dispones de un conjunto de puntos sobre el plano. Pueden ser 2, 3, 4, en fin, un conjunto arbitrario. Y que tu objetivo es encontrar una función continua que pase por todos ellos. Obviamente no te vas a liar, vas a buscar la función más sencilla posible. Y entre todas las funciones continuas, las más sencillas son los polinomios. Por cierto, cuanto menor sea el grado, más sencillo es el polinomio. Así que buscaremos un polinomio del menor grado posible que pase por un conjunto de puntos dados. Tengamos en cuenta que los puntos tienen dos coordenadas en el plano, las abscisas y las ordenadas. Las abscisas deberán ser diferentes. Pongámonos en la situación más sencilla, cuando tenemos dos puntos. Por ejemplo, el 1, 3 y el 2, 5. Ya desde hace mucho tiempo sabemos que dados dos puntos existe una única recta que pasa por ambos. Eso no quiere decir que haya otras funciones. Por ejemplo, parábolas, infinitas parábolas que pasan por estos dos puntos, pero también polinomios de grado superior. Lo que sabemos cuando tenemos dos puntos es que hay una única recta que pasa por ellos. En este caso, la recta es la 1 más 2x y pasa por el punto 1, 3 porque P evaluado en 1 vale 3 y P evaluado en 2 vale 5. Cuando tenemos tres puntos sabemos en términos generales que existe una única parábola, es decir, un único polinomio de grado 2 que pasa por ellos. Ojo, porque cuando los puntos están alineados, lo que tendremos es un polinomio de grado aún menor que 2, es decir, una recta que pasará por los tres puntos. Pero en términos generales podemos decir que dados tres puntos en el plano distintos, tendremos una única parábola, es decir, un polinomio de este tipo. Démonos cuenta que una parábola, un polinomio de grado 2, tiene tres coeficientes, A0, A1 y A2. Y en este caso, la pregunta sería, ¿cómo obtener el valor de los tres coeficientes? Pongamos en primer lugar nombres a los puntos, X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3. Dado que el polinomio P que es desconocido. Pasa por el punto x1 y 1, sabemos que px1 es igual a y1. Y si tenemos en cuenta la forma general que le hemos dado al polinomio, pues se obtiene una ecuación. A0 más a1 por x1 más a2 por x1 al cuadrado es igual a y1. Si esto lo hacemos para los otros dos puntos, obtenemos... Dos ecuaciones más, formando un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas aquí? Los coeficientes del polinomio a 0, a 1 y a 2. Los valores x sub i e y sub i son conocidos. Este sistema de ecuaciones se puede escribir en notación matricial tal como vemos aquí, donde pues se tiene una matriz de coeficientes, una columna, una matriz columna con las incógnitas a 0, a 1 y a 2, y una matriz columna de términos independientes pero detengámonos en la matriz de coeficientes que tiene un aspecto un poco especial son los puntos elevados a distintos exponentes esta matriz o estas matrices con este tipo de patrón se llaman matrices de van der monden porque fueron explicadas y desarrolladas por Alexander Theophil van der Monde, que fue un matemático francés y además un buen violinista. Sabemos que estas matrices, cuando los puntos X sub Y son distintos, dos a 2, tienen rango máximo y por tanto el sistema es compatible determinado presentando una única solución. Supongamos ahora que tenemos más puntos, por ejemplo, cuatro puntos, lo que se podrá obtener es un polinomio de grado 3. O un número indefinido de puntos, pongamos n, seríamos capaces de obtener un polinomio de como mucho grado n-1 que pase por todos ellos. Ya digo que podrían ser grados menores si los... Eh, puntos están dispuestos de manera especial. En este sentido, el teorema es claro. Dados n puntos del plano, con abscisas distintas, existe un único polinomio P de grado menor o igual que n-1 que pasa por todos los puntos. Se podría demostrar dándole una expresión al polinomio de manera general y estableciendo las eh, ecuaciones de un sistema de ecuaciones en ecuaciones con n incógnitas, donde la matriz de coeficientes vuelve a ser una matriz de van der Monde, que dado que los puntos tienen abscisas diferentes, 2 a 2 tiene rango máximo. El cálculo se puede realizar resolviendo eh, dicho sistema de ecuaciones o bien usando polinomios especiales propu propuestos por Lagrange, que se llaman polinomios fundamentales, o las diferencias divididas de Newton.